sinceramente a mí me da absolutamente igual que aprendas Daggerhild hoy o no. Con lo que quiero que te quedes es con esto. Muy buenas, Devesperto. En el vídeo de la semana pasada, con todas las novedades de Android 11, muchos me pedisteis que hablara sobre un tema en particular. Así que hoy he decidido crear un vídeo con toda la información que tenemos al respecto. Y este tema es ni más ni menos que Daggerhild. Daggerhild es una librería de inyección de dependencias que ha sido creada por Google y por tanto es la recomendación oficial para implementar la inyección en aplicaciones Android. Daggerhild aún es una alfa, así que lo que te voy a contar hoy es mis primeras impresiones utilizándola, pero para nada te recomiendo utilizarla a día de hoy. Es ya decisión tuya si quieres arriesgarte a utilizar una alfa en tus proyectos en producción o no. ¿Pero por qué ahora Daggerhild? La verdad es que la comunidad Android lleva muchísimo tiempo un poco perdida con cómo implementar la inyección de dependencias dentro de Android. Dagger ha sido prácticamente siempre la elección para la mayoría de las aplicaciones, pero es verdad que es una librería muy compleja y que cada uno la usa un poco a su modo porque nunca ha habido una guía oficial que nos dijera cómo utilizarla de la mejor manera posible. Es por ello que la comunidad Android ya lleva bastante tiempo pidiendo a Google que se posicionara sobre este tema y por fin ya tenemos aquí Daggerhild, la apuesta de Google para la inyección de dependencias en aplicaciones Android. ¿Pero por qué necesito Daggerhild o cualquier inyector de dependencias en mis aplicaciones? Para eso nos tenemos que remontar a qué es un inyector de dependencias y qué necesidades cubre. Y sinceramente a mí me da absolutamente igual que aprendas Daggerhild hoy o no. Con lo que quiero que te quedes es con esto. Un inyector de dependencias es una entidad en tu aplicación que provee las dependencias que otras entidades van a necesitar. Pero seguramente esto no te diga nada, así que vamos a empezar por el principio. Normalmente cuando empiezas a preocuparte por la calidad de tu software, necesitas empezar a crear entidades y módulos que hagan una única cosa. Esto es lo que se conoce como el principio de responsabilidad única de los principios SOLID y es uno de los conceptos más importantes dentro de la programación. Este principio nos dice que si una entidad hace una única cosa, entonces solo tendrá una única razón para cambiar. Y va a ser mucho más independiente de todos los factores externos que ocurran en nuestra aplicación. Una unidad independiente es mucho más fácil de modificar, reemplazar y testear. Si no sabes mucho sobre los principios SOLID, te voy a dejar aquí en la descripción y en el primer comentario un enlace para que te descargues una guía gratuita sobre los principios y puedas empezar a aplicarlos en tus proyectos. El principio de responsabilidad única es vital, pero también es verdad que aumenta la complejidad de nuestro código en un ámbito en particular, que es el de las dependencias. Al tener un montón de entidades que tienen su propia responsabilidad de forma aislada, esto hace que el número de entidades o de módulos en nuestra aplicación crezca de forma mucho más rápida. Lo primero que haremos intuitivamente es crear estos módulos que necesitamos dentro de nuestra propia entidad. Imaginemos que tenemos una entidad que es un coche y que necesita utilizar otra entidad que es de tipo motor. Pues seguramente dentro del coche haremos un new motor. Bueno, ya sabes que en Kotlin los new no existen, pero es crear una nueva entidad. Y esto nos va a acarrear dos problemas. Lo primero, que no vamos a saber de qué entidades depende la que está creando esos news. Si nos metemos en el código y lo leemos todo de arriba abajo, pues sí que podemos extraer esa información. Pero lo ideal sería que desde fuera supiéramos qué dependencias tiene ese módulo con respecto al resto de módulos de nuestra aplicación. Y por otro lado, que si queremos modificar esas dependencias durante los tests, tampoco lo vamos a tener nada fácil, porque no tenemos ninguna forma de sustituirla para poder aislar ese módulo y testearlo independientemente del resto de módulos. Aquí es donde la inversión de dependencias entra al rescate. ¿Qué te parece si en vez de crear nosotros las dependencias, se nos proveen de alguna forma? Normalmente esa provisión de dependencias se hace a través del constructor y ahí estamos invirtiendo el control de las dependencias. En vez de ser nosotros los que estamos encargados de generar esas dependencias, las dependencias se nos dan por constructor. Esto tiene dos ventajas que se contraponen con los dos inconvenientes que teníamos antes. Por un lado, en el constructor nos queda muy claro cuáles son las dependencias de esa entidad y por otro lado, en tiempo de test, las podemos modificar sin ningún problema, ya sea por un mock, por un double de cualquier tipo, ¿no? Aquí un pequeño inciso y es que para que esto sea cierto, necesitaríamos una herramienta como Mockito, que es capaz de moquear dependencias de cualquier tipo. Si realmente lo queremos sustituir por cualquier test double, lo que necesitamos realmente es la inversión de dependencias, que muchas veces se confunde con la inversión de control, pero no es exactamente lo mismo. El principio de inversión de dependencias es otro de los principios SOLID, que lo que nos dice es que en vez de depender de concreciones, deberíamos depender de abstracciones. Es decir, en vez de depender de clases finales, las que nos llegan por el constructor, deberíamos depender de interfaces o clases abstractas para que luego podamos
implementar esas interfaces y proveer de esos doubles, o incluso en el futuro, si nuestra aplicación requiere de otro elemento, pues poder modificarlo sin necesidad de tener que modificar esa clase. Pero ¿qué pasa aquí? Que la provisión de dependencias se vuelve súper compleja y por tanto tenemos que plantearnos otras maneras de proveerlas. No podemos crear esas dependencias en cualquier sitio porque luego va a ser muy difícil detectar dónde las estamos incluyendo, cómo modificarlas, etc. Para ello, lo ideal es tener una estructura o otra entidad en nuestra aplicación que se encargue de proveernos esas dependencias. Hay muchos sistemas de provisión de dependencias, algunos más populares que otros, y no quiero entrar hoy en eso. Si te interesa más a fondo este tema, déjame un comentario y puedo hablar de ello en otro vídeo, pero aquí nos vamos a centrar principalmente en la inyección de dependencias. Vale, ya hemos entendido el problema y hemos entendido que la solución es la inyección de dependencias. ¿Pero qué es exactamente la inyección de dependencias? Muy a grandes rasgos, sería la forma automática de proveer las dependencias a nuestros módulos. Imagínate como un saco de piezas que conforman tu aplicación. Cuando queremos crear una pieza nueva, esa pieza dependerá de otras, entonces nos iremos a ese saco, buscaremos las dependencias que necesitamos y utilizaremos esas piezas para conformar la nueva pieza más grande. Una vez que la tenemos creada, esa pieza entra a formar parte del saco por si alguna otra la necesita. El objetivo de Daggerhild es hacer esto muy sencillo y además integrado con el framework de Android. Así que ahora, si te parece, vamos a entrar en el código y te enseño cómo integrar Hild en una aplicación. Esta aplicación que te voy a enseñar forma parte de mi programa Architect Coders, donde explico la inyección de dependencias y explico Dagger. Así que voy a partir de ese punto, de ese commit en el que empiezo a utilizar Dagger, y lo que voy a hacer es transformarlo para utilizar Hild. Si no sabes mucho sobre Dagger, no te preocupes, porque aquí no voy a hacer un proceso de migración muy al uso, sino que simplemente voy a sustituir las cosas. Pero si sabes Dagger, sí que te va a servir para enlazar unos conceptos con otros y entender mucho más rápido cómo funciona Hild. Así que vamos a ello. Bien, pues aquí tenemos nuestro código. Como he dicho, no voy a explicar mucho cómo funciona Dagger, pero sí, si ya conoces Dagger, quiero explicarte muy rápido lo que tengo aquí montado. Simplemente una aplicación, maestro detalle de películas. Cuando hacemos clic en una película, navegamos al detalle. Y aquí en inyección de dependencias tenemos, si nos vamos a la application, veremos que tenemos creado el componente de Dagger. Ahora mismo no está compilando, pero me da un poco igual porque como no voy a usar Dagger, no quiero entretenerme mucho en esto. Vemos que estamos creando aquí el componente. Luego, si nos vamos al paquete de inyección de dependencias, tenemos aquí MyMoviesComponent, que lo que hace es, mediante una factory, le provee la application y luego tiene un par de subcomponentes. Cada uno de ellos es un componente de scope de cada una de las activities, del main activity y del detail activity. Si no has visto Dagger antes, esto quiere decir que vamos a tener un grafo principal que va a sobrevivir durante todo el tiempo de vida de la aplicación. Todas esas dependencias pertenecen a la application y luego tenemos un par de módulos, cada uno dependiente de la activity correspondiente, que esos solo van a sobrevivir mientras sobreviva la activity. De tal forma que podemos tener dependencias que sean únicas, una especie de singleton, pero solo para la activity. Una vez que la activity muera, si se recrea otra activity nueva, se recrea esa dependencia. De tal forma que esto es muy útil para tener singletons por ámbito. Vale, y el app module tiene una serie de dependencias y el data module también. No vamos a entrar en qué dependencias son, porque tampoco merece mucho la pena ir muy a fondo en lo que hace el código, simplemente en entender cómo implementaríamos esto en nuestro código. Así que lo primero que tenemos que hacer es añadir una serie de dependencias. Me voy al build.gradle y las pego aquí. Por ejemplo, aquí. Esto no lo necesito y esto tampoco. Y las de Dagger las quito. Sincronizo estas dependencias y vamos a necesitar un par de cosas más. La primera es incluir aquí el colding KAPT. Y la segunda es añadir una configuración para el KATP, que es KATP correct error types igual a true. Esto es una configuración que no sé muy bien lo que hace, para ser sincero, pero que requiere Hild para poder funcionar correctamente. Es algo con respecto a cómo se comporta KAPT cuando encuentra un error de tipos. Ahora nos iríamos al build.gradle principal y añadiríamos un plugin que necesitamos para que Gradle, para que Hild funcione.
No es totalmente necesario, pero sí que hace el código mucho más sencillo, así que te recomiendo incluirlo. Una vez que tenemos esto, nos iríamos a la application y le diríamos que vamos a utilizar Hilt. Para ello, simplemente hay que utilizar una anotación. Vamos a irnos aquí a la application. Y aquí lo que haríamos es decirle, esto va a ser una Hilt Android App. Y ya está, con esto tenemos toda la configuración que necesitamos para Hilt. Si usabas Dagger sabrías que tienes que crearte aquí este componente. Esto Hilt lo hace por detrás, así que nos podemos olvidar de absolutamente todo esto. De hecho, nuestra application se queda en una línea. Vamos a borrar esta línea. Una cosa importante a tener en cuenta es que Hilt por detrás hace toda la configuración en el onCreate. Así que siempre que vayamos a hacer algo relacionado con Hilt y con las clases del framework de Android, tendremos que hacerlo después de llamar a superOnCreate, porque ahí es donde ocurre la magia. Ahora nos crearíamos los módulos que vamos a utilizar con Hilt. Los módulos lo que nos permiten es organizar las dependencias de forma estructurada, de tal manera que cuando ese número de dependencias crezca, lo tengamos organizado y nos sea mucho más fácil entender en qué punto está cada dependencia. Además, si utilizamos módulos de Android Studio, podremos tener por cada módulo de Android Studio un módulo de Hilt y de esa manera tener muy bien definidas cuáles son las dependencias de cada módulo dentro de Android Studio. Vale, me voy a volver a los módulos que tenía antes de Dagger. Por ejemplo, el módulo de Application es un módulo que tiene una serie de dependencias relacionadas con temas del framework de Android y del application en general. Por ejemplo, el AppModule es un módulo que tiene un conjunto de referencias relacionadas con el framework de Android, principalmente. Entonces aquí, pues bueno, tenemos una serie de dependencias. Esto es un database provider que devuelve un movie database. Quiero dejar claro el tipo aquí porque va a ser la que más vamos a utilizar. Y para definir un módulo lo indicamos con la palabra arroba module. Si has usado Dagger sabrás que luego cada módulo está relacionado con un componente y que ese componente pues podemos definir cuál es el ámbito que va a utilizar dentro del conjunto de dependencias de Dagger. En el caso de Hilt no tenemos componentes personalizados sino que tenemos una serie de componentes ya predefinidos por defecto. Si te fijas por aquí te voy a dejar una caja con todos los components que existen, que son, entre otros, Application Component, Activity Component, Fragment Component, que nos permiten definir dependencias que solo van a vivir durante el tiempo de vida de ese componente. Además, cada componente nos provee implícitamente una serie de dependencias que nos pueden ser muy útiles. Por ejemplo, el Activity Component nos da el Activity o el Fragment Component nos da el Fragment. Si recuerdas, por ejemplo, cuando en Dagger yo había creado el Application Component, a través del Factory le tenía que pasar el Application. Dentro de Hilt no necesitamos hacer eso porque el Application Component ya implícitamente nos provee la dependencia, tanto en forma de Application como de Context, para que si la necesitamos utilizar en alguna de las otras dependencias, ya la tengamos disponible. Así que volviendo aquí al código, ¿cómo le indicamos a qué componente corresponde este módulo? Pues lo único que tenemos que hacer es utilizar otra anotación que se llama installIn y definirle el componente en el que queremos que se instale. En nuestro caso es el Application Component y le decimos que le pasamos la clase de esa Application Component. Con esto, este módulo ya se instala en el Application Component y esas dependencias ya las tenemos provistas a nivel de aplicación. Para definir una dependencia dentro de un módulo utilizamos las mismas anotaciones que ya conocerías si conoces Dagger. El provides nos identifica que vamos a proveer una dependencia y si utilizamos singleton lo que implica es que cada vez que pidamos esa dependencia, cada vez que vayamos al saco a sacar esa pieza, sacaremos siempre la misma pieza. Si no, cuando vayamos al saco, cada vez que cojamos esa pieza será una nueva instancia de la pieza, pero no reutilizaremos la misma en todo nuestro código. Así que dependiendo de si queremos utilizar una única instancia o varias, podemos hacerlo de esta forma. Esto vendría a ser como el patrón singleton, pero mucho mejor porque en tiempo de testing la podemos sustituir sin ningún problema. ¿Cómo podríamos utilizar estas dependencias? Pues las podemos utilizar en cualquier punto en la que marquemos la clase como Android Entry Point. Nuevamente, estos Android Entry Points solo pueden ser de unos tipos específicos. Activity, Fragment, View, Service y Broadcast Receiver. Una vez que marcamos una de esas clases como Android Entry Point, podemos utilizar las dependencias que estén en Hilt de forma muy sencilla utilizando la anotación inject. Así que si vamos a la main activity, de momento vamos a quitar esta parte que teníamos antes de Dagger y si yo quisiera utilizar una dependencia,
vamos a poner en este caso que del App Module quiero recuperar el Movie Database, pues me iría a la Main Activity y haría un inject late init var. Esto es necesario para que Dagger pueda inyectar la dependencia. Database de tipo movie database. Y ya está, no necesito nada más. Lo único que necesitaría sería marcar esta activity como un Android entry point, de tal forma que Hilt sepa que tiene que inyectar dependencias aquí. Pero todo lo demás se configura automáticamente. Si has usado Dagger, sabrás que hay una diferencia enorme entre lo que estamos haciendo con Hilt y la configuración que requiere Dagger. Pero lo más habitual es que para las activities queramos tener módulos que solo sobrevivan durante el tiempo de vida de esa activity. Para ello podemos crearnos módulos específicos que utilicen el Activity Component. ¿Y cómo hacemos esto? Pues si nos vamos a la inyección de dependencias del main y venimos aquí al Main Activity Module, vemos que tenemos una serie de dependencias. Lo que nos faltaría aquí, si recordamos con respecto a lo que hicimos en el Application Module, es lo primero, los components, ya hemos dicho que no se usan en Hilt, tenemos una serie de componentes por defecto, así que lo borramos y aquí le decimos que se instale en el componente activity component, de tal forma que la activity que use las dependencias de aquí, estas dependencias solo sobrevivirán el tiempo de vida de esa actividad. Si alguna de estas dependencias requiriera del activity como tal, no necesitamos inyectarla en ninguna parte porque automáticamente el activity component nos la provee. ¿Y qué pasa con el ViewModel, que lo tengo aquí un poco abandonado? En este ejemplo lo hice con una de las muchas formas que existe de hacerlo con Dagger. Ya hemos hablado de que en Dagger no hay una forma oficial de hacer las cosas y precisamente los ViewModels han dado muchos quebraderos de cabeza. Pero con Hilt, obviamente, esto está solucionado. Eso sí, no viene con Hilt por defecto, sino que hay que añadir una librería extra en Android X y te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo primero que necesitas es añadir esas nuevas dependencias, así que nos vamos al build.gradle de application y las añadimos, por ejemplo, aquí con el resto de dependencias de el inyector. Muy probablemente añadiendo estas no necesites añadir las de arriba, pero bueno, lo vamos a dejar así por dejar claro que estas son las específicas del ViewModel. Además, si quieres hacerlo todavía más sencillo con Kotlin y utilizar un delegado de propiedades que existe en Android X, también necesitarías añadir esta dependencia, la de Activities, para que nos provea ese delegado. Esto es opcional, pero simplifica el trabajo con Kotlin. Para que la integración con ViewModel funcione, tenemos que hacer dos cosas. La primera es irnos al ViewModel, vamos a buscar el main ViewModel, y hacer el inject en el constructor. Para ello, vamos a utilizar la notación ViewModelInject. Y le decimos que inyecte el constructor. Con esto ya sabe que tiene que añadir esta dependencia al inyector de dependencias. La siguiente modificación es un poco sutil y es que nos tenemos que ir al main activity module y modificar el componente en el que lo añadimos. Ahora mismo lo estamos añadiendo al componente activity. Y esto quiere decir que estas dependencias van a sobrevivir solo durante el tiempo de vida de la actividad. Pero muchas veces nos va a interesar que sobrevivan durante el tiempo de vida del ViewModel, porque la activity puede rotar la pantalla, puedes hacer distintos cambios de configuración, pero seguramente nos siga interesando hasta que la activity no vaya a morir definitivamente que estas dependencias sigan existiendo, porque van a ser las mismas. Entonces, en vez de utilizar el Activity Component, utilizaríamos el Activity Retained Component. Este componente, en vez de inyectar por defecto la activity para que la tengamos disponible aquí, lo que inyecta por defecto es el ViewModel. Así que si alguna de nuestras dependencias requiere el ViewModel, lo podemos recuperar directamente sin necesidad de proveerlo explícitamente. Y ya está, con esto nos vamos a la main activity y en vez de buscarse maneras un poco rebuscadas de hacer esto, lo único que tendríamos que hacer es driveval ViewModel de tipo main ViewModel y utilizamos el delegado ViewModels que nos provee la librería que añadimos anteriormente. Simplemente con esto ya no necesitamos hacer absolutamente nada más. Ya sabrá que el constructor que necesita utilizar es el que hemos marcado para que se inyecte y además esas dependencias se las va a proveer Hilt. Si quisiéramos podríamos seguirlo haciendo a la antigua usanza con ViewModelProvider de this
y le pasaríamos por aquí MainViewModel class.java. Como ves, en ningún sitio hay que crear un factory para identificar cuál es el constructor que vamos a utilizar ni nada por el estilo. Todo funciona gracias a Hilt. Yo personalmente prefiero la de arriba porque queda más limpio y además puedo hacer esta propiedad como val en vez de tener que hacerla como lateInitVal. Y como ves aquí, en ninguna otra parte tenemos que definir nada sobre el componente, ni crearlo, ni añadirlo al componente principal. Todo eso lo hace Hilt por nosotros. Igual que lo hemos hecho con un activity, lo podríamos hacer con un fragment, con una view. Ya ves que es súper sencillo integrar Hilt con el framework de Android. Si quieres ver el ejemplo completo donde he aplicado Hilt, te dejo en la descripción el repositorio de Architect Coders en la rama específica donde lo he incluido para que veas esa migración desde Dagger a Dagger Hilt. O si no conocías Dagger, tampoco te preocupes porque puedes ir directamente a ver el código de Hilt. Y si alguno de estos conceptos sobre los principios Solid no te termina de quedar claro, no te preocupes porque recuerda que tanto en la descripción como en el primer comentario tienes un enlace para descargarte esa guía y empezar a aplicarlo en tus propios proyectos. Ya por concluir, mi opinión sobre Hilt es que es un gran paso adelante en comparación con lo que teníamos con Dagger, principalmente porque sienta unas bases de cómo realizar la inyección de dependencias en Android, algo que antes no teníamos y que cada desarrollador tenía que aplicar a su forma, y esto siempre es una muy buena noticia. Además, simplifica mucho el proceso con respecto a lo que teníamos antes con Dagger. Sin embargo, aún así, sigue siendo un poco más complejo que otras alternativas como Coim. Es verdad que entre estas dos librerías hay unas diferencias. Te dejo por aquí en la caja un vídeo que hice en inglés donde explico cómo usar Coim. Pero si te interesa que lo haga en español y que los compare, déjame un comentario y me lo plantearé para próximos vídeos. Uno de los temas que me suele preocupar mucho cuando utilizo librerías tan acopladas al framework de Android es qué va a ocurrir si yo tengo módulos en los que no tengo Android, por ejemplo un módulo que solo sea de Java o solo sea de Kotlin y donde no quiero la dependencia de Android. Esto aún no lo he probado, pero estuve hablando con Manuel Vivo, que es DevRel en Google y que ha formado parte de este proceso de creación de la librería, y me comentó que no hay ningún problema. Así que también si te interesa que haga un vídeo sobre esto, dímelo y puedo ahondar más en este tema. Lo dicho, en general, Dagger Hilt me gusta mucho, es un gran paso adelante y ya solo queda ver cómo la comunidad lo adopta, si realmente funciona bien en proyectos muy grandes y si no queda relegado debido a otras alternativas o alguna de las ya existentes. Esto solo el tiempo lo dirá, pero recuerda que es una alfa, así que utilízala con cuidado en tus proyectos, sobre todo si son en producción. Y si te interesa saber más sobre el resto de novedades de Android 11, puedes ver el vídeo completo aquí. Como siempre, suscríbete aquí debajo, dale a la campanita, haz like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto, DevExperto!